fue identificado el joven que perdió la vida en medio de una persecución policíaca entre Bayamón y Guaynabo. Agentes, adscritos al negociado de investigaciones especiales del Departamento de Seguridad Pública, investigaron una situación ocurrida en horas de la noche del pasado viernes, en la cual resultó sin vida un hombre de 23 años de edad, en hechos que comenzaron en el Expreso Martínez Nadal y culminaron en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar y en circunstancias que se continúan investigando, luego que policías municipales de Guaynabo le dieran el alto en varias ocasiones al conductor de un vehículo Honda, modelo Accord, de color gris, este hizo caso omiso. Acto seguido, inicia una persecución, y en el trayecto ocasionó daños a cuatro vehículos, culminando en la carretera 177, frente al supermercado Amigos, en el mencionado municipio, donde perdió la vida. En el interior del vehículo, se ocuparon sustancias controladas y dinero en efectivo. Posteriormente, en el Instituto de Ciencias Forenses, el hombre fue identificado por familiares como Gabriel Febres Benítez, de 23 años de edad y residente en Toa Baja. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón e Investigaciones Especiales, junto al fiscal Carlos Gómez, tienen a cargo la investigación. Fue encontrada una persona sin vida en el pavimento, en la calle Juan Colón, en Coamo. En fecha del 11 de agosto de 2024, a las 11:10 de la mañana, a través del sistema de emergencias 911, al distrito de Coamo, de persona tirada en pavimento, en la calle Juan Colón López, frente a la casa número 11, en Coamo. Al llegar al lugar, personal del negociado de emergencias médicas, los paramédicos Soto y Torres, detectaron ausencia de signos vitales, por lo que se desconoce las causas del deceso. El querellante informó que los familiares de la persona sin vida viven fuera de Puerto Rico, se desconoce su identidad al momento. Al lugar se personó el agente Víctor Ortiz, de la División de Servicios Técnicos, en unión a la fiscal Lisa Alicea, quien autorizó el levantamiento del cuerpo y su envío al Instituto de Ciencias Forenses, en Río Piedras. Fue arrestado un convicto federal en posesión de un arma de fuego en Cupey. Jean Carlos Díaz Pérez, quien cumple una probatoria federal por armas y quien una vez figuró como el delincuente más buscado en Puerto Rico y es sospechoso de varios casos de personas a las que les han quitado las vidas, fue arrestado nuevamente en el fin de semana en un negocio en Cupey, en la supuesta portación de una pistola Glock, calibre 9 milímetros, 6 cargadores y 153 municiones. Díaz Pérez, de 31 años de edad y vecino del barrio Guaraguao, fue detenido por agentes de la División de Drogas Metro y habría quedado bajo custodia de agentes federales. En el 2019, el hombre había sido acusado por quitarle la vida a una persona, y en enero del 2020, le quitaron la vida al testigo, Jorge Alberto Vélez, quien estaba con su novia adolescente, quien también resultó sin vida, en el barrio Guaraguao. Díaz Pérez figura como presunto autor de los hechos en que le quitaron la vida a balazos a otra mujer, en Guaynabo, y de múltiples crímenes. Ha sido arrestado en varias ocasiones, una de ellas en junio del 2019, cuando figuraba primero en la lista de los más buscados. Tras ese arresto, quedó en manos de las autoridades federales, y tras un corto periodo en la cárcel, salió en libertad, en probatoria. Expiden orden de arresto contra una mujer, por no pagar mercancía, por la que se le pagó un dinero por adelantado. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, en unión a la Fiscalía de Mayagüez, durante la tarde de hoy, informaron sobre la erradicación de cargos criminales en ausencia, por delito de apropiación ilegal y fraude, contra María Irizarry Feliciano, de 57 años de edad y residente de Lajas. Dicha erradicación fue por hechos reportados en el mes de abril, donde Irizarry Feliciano recibió por ATH móvil de la querellante la cantidad de $505 por la venta de artículos de barbería, consolas de aire, aspiradora, un vehículo todoterreno, kayak y artículos
del interior de la residencia, y nunca entregó la mercancía a la perjudicada, tampoco el reembolso del dinero. El caso fue consultado con el fiscal, José Arocho, el cual llevó y radicó cargos ante la presencia del juez, Luis Padilla Galeano, quien luego de escuchar las pruebas presentadas, determinó causa por los artículos 182, apropiación ilegal, artículo 202, fraude, e impuso una fianza global de $200,000 y orden de arresto. Fue arrestado un hombre por haberle tirado una televisión a su pareja en la boca. La Fiscalía de San Juan presentó cargos por maltrato agravado bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y por portación y uso de armas blancas contra Junior Joel Sánchez Santiago, de 28 años de edad. Según la investigación de la agente Xiomara Marrero, el 9 de agosto, Sánchez Santiago agredió a su pareja al lanzarle un televisor en el área de la boca, lo que la llevó a requerir asistencia médica en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT, de Río Piedras. La víctima se encuentra en condición estable. La jueza Brenda Sala, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $30,000, la cual no pudo pagar. Por ello, fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar fue programada para el 21 de agosto. Fue ingresado a prisión un hombre por un caso de Ley 54. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Puerto Nuevo, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos por parte de Fiscalía por maltrato. Artículo 3.1 en Ley 54 de violencia doméstica contra Andy Joseph Agosto Berberena, de 32 años de edad y vecino de San Juan. Según la investigación de la policía, el 9 de agosto del año en curso, el imputado cometió maltrato y acecho contra la querellante. El agente investigador, Félix Dávila, consultó el caso con el fiscal de turno, quien radicó los cargos antes mencionados ante la jueza Brenda Sala, del Tribunal de San Juan, que evaluó la prueba y determinó causa para arresto, señalándole fianza de $20,000. Agosto Berberena no prestó la fianza, siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior. Y otro hombre también fue ingresado a prisión por alegadamente haber agredido a su pareja. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Hato Rey Este, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos por parte de Fiscalía por maltrato en Ley 54 de violencia doméstica contra Armando Luis García Ortiz, de 29 años de edad y residente de San Juan. Según la investigación de la policía, en hechos ocurridos el 10 de agosto del año en curso, el imputado agredió físicamente a su pareja consensual, de 18 años de edad, en medio de una discusión. La agente investigadora, Leslie Cintrón, consultó el caso con el fiscal de turno, quien radicó un cargo por el artículo 3.1, maltrato, de la Ley 54, de violencia doméstica. La prueba se presentó ante el juez Glenn Velázquez Morales, el cual determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $20,000, la cual no prestó, siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó señalada para el 23 de agosto de 2024.